Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a este espacio televisivo de Nutrición y Salud Alimenta tu Vida by licenciada Alicia Croco. Hoy quiero compartir este pasaje bíblico para que te llenes de optimismo. Proverbios 13:20. El que anda con los sabios se hará sabio, pero el que se junta con los insensatos acabará mal. Qué sabias que son tus palabras, mi Dios. Y ahora me acompañás, vamos a ver juntos los avances que Alimenta tu Vida tiene para vos. El programa televisivo Alimenta tu Vida ha sido declarado por el Colegio de Graduados en Nutrición de Salta como una herramienta de aprendizaje y difusión para las personas de todas las edades, sanas y enfermas que puedan mejorar la calidad de vida. Hoy, en Alimenta tu Vida, te sugerimos suscribirte al canal de YouTube Alimenta tu Vida, activando con la campanita para recibir las notificaciones de los programas. Podrás ver este, anteriores y posteriores programas. La licenciada Alicia Croco preparó estos temas. Está comprobado científicamente que existe una relación entre el apetito y el cerebro. ¿Conoces cuál es la manera adecuada de almacenar los tomates en tu hogar? Adriana, paciente de la licenciada, a pesar de sus problemáticas, es una luchadora que vence todo tipo de inconveniente de salud. ¿Y estás preparado para escuchar con atención la primera nota? Porque es necesario aumentar el zinc en la alimentación. Y tené presente lo que la licenciada Alicia Croco te dice en todos los programas. Tu mente es poderosa, utilízala. Evita el consumo de azúcares escondidos provenientes de los alimentos industrializados y tu organismo te dará las gracias. ¿Por qué es necesario suplementar zinc o cubrir el zinc en la alimentación? El zinc es un mineral necesario para cuidar el sistema inmunológico. Una ingesta de algunos minerales extras en la alimentación puede tener un impacto positivo en la salud de nuestras células. ¿Por qué? Porque combate infecciones y enfermedades. Así lo constata un estudio que fue realizado por investigadores del Instituto de Investigación del Hospital Infantil Tenioff de la Universidad de California en los Estados Unidos. El estudio fue publicado en American Journal Clinical Nutrition. Demostró que un modesto aumento en el zinc dietético reduce el estrés oxidativo y el daño al ADN. Los investigadores se sorprendieron cuando verificaron que con solo un pequeño aumento del zinc en la alimentación puede tener un impacto tan importante en la salud humana. El organismo necesita zinc para mantener el buen estado de nuestro sistema inmunológico. Contribuye en la creación del ADN. Asimilar proteínas es esencial para el funcionamiento de las enzimas y, como si eso fuera poco, para producir energía. Cuando no se ingiere la cantidad de zinc suficiente, nuestras defensas se van a debilitar. Los niños pueden sufrir un retraso en el crecimiento, pérdida del apetito, pérdida del cabello y se puede llegar a tener diarrea. ¿Cuáles son los alimentos que aportan zinc? Carne de res, la de vaca. Es una importante fuente de proteína constructoras, imprescindibles para la formación celular en el organismo y un aporte muy importante
de minerales, entre ellos el zinc. En 100 gramos de carne de res se tiene el 70% de la dosis diaria recomendada. Hígado de ternera. El hígado es un alimento rico en zinc, pero es el de ternera el que contiene mayor cantidad. Proporciona 12 gramos por porción de 100 gramos de hígado de ternera. Ostras. Contiene un elevado contenido en zinc. Es uno de los alimentos más ricos en este mineral. Puede proporcionar desde 16 hasta 182 miligramos de zinc por cada 100 gramos de alimento. Esto representa entre el 110 y 1200% de la cantidad de zinc recomendada diariamente. El chocolate negro, que yo particularmente no lo recomiendo, porque para aquellos que tienen problemas de adicción por los azúcares, da mucha ansiedad, pero contiene cada 100 gramos aproximadamente 10 gramos de zinc, lo que equivale al 65% de las recomendaciones diarias. Semillas de calabaza contienen aproximadamente 10 miligramos de zinc cada 100 gramos, un 70% de la cantidad diaria recomendada. Cuando se prepara calabaza, es un buen recurso guardar las semillas y hacer en el horno, calentarlas. Para consumirlas, deberás romper la cáscara del exterior y comer las semillas que están en el interior. Semillas de sandía. Secas también son un gran aporte de zinc. Proporcionan 10 miligramos de zinc cada 100 gramos de semillas de sandía. Otro alimento es el germen de trigo. En 100 gramos de germen de trigo tostado hay más del 100% de la cantidad necesaria de zinc en un día. Se puede optar por el germen de trigo tostado, que se puede acompañar en un yogur para el desayuno o en un caldo. Piñones son frutos secos con muchos beneficios y propiedades tanto nutricionales como medicinales, curativas y preventivas. Además, contiene zinc. Cada 100 gramos de estos alimentos va a aportar a nuestro organismo hasta el 6.5 miligramos. ¡Chau! ¡Kilos de más! Podrás cuidar tu salud con el método innovador de la licenciada en nutrición Alicia Croco. Te ofrece tratamientos nutricionales personalizados a través de videollamadas a toda la población del habla hispana o en consultorio, que te ayudará a que dejes la esclavitud que te ocasionan los alimentos adictivos que no podés dejar de comer y controlar. Además, grupos de WhatsApp que coincidan con tu problemática. Recordá, la licenciada es nutricionista, no solo de obesos. Tendrá en cuenta toda tu problemática, ya sea si tenés otras enfermedades o síntomas. Comunícate al WhatsApp que aparece en pantalla. Existe un vínculo entre el estómago y el cerebro. Es más que clave. Todos los días nuestro cuerpo realiza funciones que requieren energía. Por eso, para recuperarla, nos pide que ingeramos alimentos para que tengamos nutrientes que favorezcan el correcto funcionamiento. Pero el hambre puede activarse como una reacción ante determinados factores, en internos o externos.
que nos van a impulsar a sentir apetito, que va más allá de las necesidades básicas del organismo. Uno de los factores que más influye en nuestra percepción sobre los alimentos es el color, las tonalidades que aparecen frente a nuestra vista, sobre un plato, sobre la mesa, la imagen, cómo está preparado, resultan determinantes a la hora de elegir la comida. Los alimentos rojo, amarillo o naranja llaman más la atención y despiertan el apetito. Sin embargo, como los alimentos no suelen ser azules, los que tienen este color no suelen resultar tan apetecibles. Los relacionan con alimentos en mala calidad, mal estado. Por lo que la explicación más certera sería que genera un rechazo consciente en nuestro cerebro. Otro elemento crítico a la hora de controlar el apetito es el estado anímico. Algunas sensaciones hacen que perdamos el apetito y otras, en cambio, nos impulsan a tener hambre. El hambre voraz sucede con el estrés. El estrés es una reacción fisiológica que se desencadena cuando percibimos una amenaza y mantiene el organismo en estado de alerta para rechazar en caso de que sea necesario. Para que el cuerpo disponga de la cantidad de energía suficiente para enfrentarse a esa posible amenaza, se producen unas hormonas que son los glucocorticoides, que regulan la producción de grelina, que es la hormona que regula la saciedad y le informa al cerebro que necesita comer, y hacen que la sensación de hambre aumente. Por eso, si el estrés es constante y la producción hormonal se mantiene, vamos a tener más apetito. Otro factor que hace que comamos más o menos es la soledad en el momento de la comida. Una investigación realizada por la Universidad del Reino Unido, publicada en la revista Apetite, sugiere que cuando estamos con amigos se suele comer más que cuando lo hacemos solos. Según los investigadores, esto sucede por dos motivos. Uno, porque concentramos nuestra conciencia en la conversación y dejamos que el cerebro, que tiende a comer por naturaleza, se encargue él solo de regular lo que comemos. Y en segundo lugar, al estar rodeados de personas, buscamos la forma de comer inconsciente y nos lleva a comer más de lo que deberíamos. Por último, el chocolate. ¿Por qué deseamos este dulce por encima de otros alimentos? Según un estudio en donde se evaluó la respuesta en base a distintos tipos de comidas, el chocolate reflejó una respuesta más intensa que otros alimentos. Comer chocolate genera una respuesta más emocional, más que con un viaje o deportes. El cerebro recuerda el efecto como casi igual que una droga. Por eso hay que comer por necesidad, pero también muchos comen por otros motivos. Por eso es importante conocer los motivos para controlarlo y evitar ciertos desequilibrios que deterioran nuestra salud. La quiropraxia es una profesión que se enfoca en el cuidado de la salud de la columna vertebral. Tiene como objetivo ajustar las vértebras. Ayuda a los problemas y dolencias de la columna vertebral. La licenciada Alicia Croco recomienda al licenciado Damián Muratori y equipo del Centro Quiropráctico Belgrano.
Si sos diabético o hipertenso o tenés otra enfermedad, recordá, sos único e irrepetible. El método de la licenciada Alicia Croco te ayudará a cuidar tu salud y hacerle frente a tus enfermedades. También podrás optar por libros digitales, como así también de los diferentes planes nutricionales para adelgazar, sugeridos en la tienda online alimentatuvida.com, que no son personalizados, que te ayudarán a no salir de los buenos hábitos alimentarios y adelgazar saludablemente. Ingresa a su tienda online para conocer las diferentes posibilidades y costos. El tomate es una hortaliza con múltiples variedades. Todas aportan nutrientes beneficiosos para nuestra salud. Se destaca el poder antioxidante gracias al alto contenido en licopeno. Pero este superalimento tiene la particularidad, como otros productos frescos, de permanecer poco tiempo en su estado óptimo para ser consumido y con ello poder beneficiarnos con sus propiedades. ¿Vas a comprar tomate? ¿Lo colocás directamente en la heladera? ¿Eso estará bien? Por un lado, cuando llegás a tu casa, es conveniente primero que limpies las verduras y las frutas con agua limpia y que luego la sumerjas en agua con lavandina que sea apta para consumo humano, teniendo la precaución de seguir las indicaciones del envase respecto a la cantidad de gotitas por litro de agua que debes colocar. ¿Cuál será la mejor forma de conservar los tomates en tu hogar? Hay que considerar que los tomates se pueden comprar durante todo el año. Su mejor época es el verano. Esto se debe a que es la estación natural de cosecha. Es sabido que el calor no es amigo de la conservación de los alimentos frescos. Pero las bajas temperaturas en la heladera pueden hacer que se pierdan parte de los nutrientes, la textura y el sabor. Además, el tomate sigue madurando después de ser recolectado. Es una hortaliza delicada. ¿Cómo podés conservar el tomate fresco fuera de la heladera? El tomate no tiene por qué estar dentro de la heladera. Si lo colocás, esto va a hacer que se pierdan los caracteres organolépticos, es decir, gusto, sabor, aroma, textura. Se pueden mantener los tomates fuera del frío, siempre y cuando no haga demasiado calor. La temperatura ideal sería entre 20 y 23 grados centígrados para conservar los tomates en casa. Cuando no hace calor, es importante que los coloques en un lugar fresco, seco, alejado de fuentes de calor y también de la luz directa del sol. Tampoco se deben guardar los tomates amontonados. Algunos consejos. Si el tomate se recoge en su estado óptimo de maduración, se puede conservar a temperatura ambiente en perfecto estado durante 3 días como máximo. Un tomate está maduro y se conoce de qué manera, por color rojo intenso y su tacto terso y no está demasiado duro. Si el tomate se recoge en el campo antes de su maduración, va a continuar el proceso aunque haya sido recolectado. Por eso va a durar más tiempo en buen estado fuera de la heladera y continuará el proceso de maduración y vas a poder consumirlo luego de algunos días en su punto óptimo.
¿Cómo vas a conservar los tomates frescos en la heladera? Si tenés tomates maduros y sabés que no los vas a consumir antes de los 3 días, deberás guardarlos en la heladera. ¿Para qué? Para que aguante más tiempo en buen estado. El frío va a hacer que detenga el proceso de maduración, que sea más lento. Por eso, si tenés tomates que todavía no están maduros, no los metas en la heladera. Si lo haces, vas a paralizar el proceso de maduración y nunca estarán tan ricos como unos buenos tomates maduros frescos. Los tomates hay que ubicarlos en el cajón de abajo de la heladera, que está preparado para mantener una temperatura elevada y una humedad óptima para la conservación de estos alimentos. Otra cosa importante, siempre que coloques los tomates en la heladera, tenés que tener la precaución de hacerlo lejos de otros productos delicados, es decir, que van a continuar su estado de maduración. Una vez que se cosecharon como los tomates, esto se debe a que todos estos alimentos emiten etileno y va a hacer que se estropeen más rápido. Cuando tengas que consumir tomates, deberás sacarlo de la heladera con anticipación. ¿Para qué? Para que baje la temperatura antes de que los comas para que estén más ricos. Tanto dentro como fuera de la heladera, la mejor manera de conservar los tomates es hacerlo con el rabito que tiene arriba. De esta manera se va a evitar que se contaminen con agentes externos como microorganismos o insectos. Y colócalos siempre boca abajo para que aguanten más tiempo y en mejor estado. ¡Chau! ¡Kilos de más! Podrás cuidar tu salud con el método innovador de la licenciada en nutrición Alicia Croco. Te ofrece tratamientos nutricionales personalizados a través de videollamadas a toda la población del habla hispana o en consultorio, que te ayudará a que dejes la esclavitud que te ocasionan los alimentos adictivos que no podés dejar de comer y controlar. Además, grupos de WhatsApp que coincidan con tu problemática. Recordá, la licenciada es nutricionista, no solo de obesos. Tendrá en cuenta toda tu problemática, ya sea si tenés otras enfermedades o síntomas. Comunícate al WhatsApp que aparece en pantalla. Consultorio TV con Adriana. Ese ser de luz se llama cielo también. Qué linda que sos, Adri. Empezaste con optimismo, comenzaste bajando bien, pero hay una problemática que hace que se dificulte el descenso de peso, pero sos una guerrera, ¿eh? No pones el no ni el no me conviene, ¿no? Continuás, sos perseverante, te dejás ayudar por mí y por el grupo, camino exitoso y la vas remando. El tema es cuando la familia no colabora, porque se dificulta más. Y cuando no colaboran nuestros seres queridos, no porque son malos, sino porque no nos entienden, se hace más difícil. Qué lindo sería si nos pudieran entender cuando tenemos un problema, que los demás se pongan en nuestra piel para que todo se haga más fácil. Bueno, no quiero hablar de la problemática que tenés, pero sí de todos los cambios que veo en vos, de los comentarios que haces en el grupo, camino exitoso, cómo te dejás ayudar por las chicas, por el ánimo. Estás bajando de peso
y hay momentos que seguro no vas a bajar, pero si vos cambiás tu mente y decís me va a costar por lo voy a lograr, vas a ver cómo nos vamos a ir desprendiendo de esos kilos de más. El tema es que te sigas dejando ayudar, tanto por el grupo como por mí a nivel de consultas online. Y sé que lo vas a lograr porque más allá de tu trabajo, pones empeño en hacerte las comidas, en hacer actividad física, moverte. Pero el estrés juega en contra. Entonces, lo que pido de vos, Adri, es que manejes el estrés. Y sí, Alicia, qué fácil que lo decís. Y bueno, hay que buscar estrategias, pero te tenés que priorizar más. Acordate que tu vida es valiosa y la tenés que cuidar. Entonces, ahora la propuesta es que vayas en algún momento que tengas del día, hacete tiempo para ir a ver el sol y quédate 10 minutos pensando en qué cambios podés hacer vos para desprenderte del estrés. Fíjate en qué actividades podés hacer para que te ayuden a decirle adiós al estrés. Recordá, priorizate. La familia es importante, vos sos un sostén, sos una persona que ayuda a todo el mundo, pero en este momento tenés que pensar en vos. Y quiero ayudarte en este proceso de mejoramiento de tu calidad de vida. ¡Ánimo que se puede! Y quiero enviarles saludos a los países de Latinoamérica que están viendo Alimenta tu Vida, que muchas personas se comunican, que me felicitan por el programa. Gracias de corazón. Les mando un beso grande a Latinoamérica y por sobre todo a mi Argentina tan apreciada y valorada. Y recordá, vos podés, pero tenés que querer.